先谈一下气功与体育锻炼的区别问题。这个我们很多人呢、啊。Primero hablemos sobre el asunto de la diferencia entre el qigong y el entrenamiento físico. Muchos de nosotros confundimos los ejercicios de qigong comunes con el entrenamiento físico. En realidad, las diferencias entre los dos son enormes y fundamentales. Todos saben que el entrenamiento físico usualmente requiere movimientos vigorosos o por lo menos tienes que tener cierta forma de ejercicio, mientras que en el qigong nos movemos muy poco. Aunque haya movimientos, estos son muy graduales, lentos y circulares, sin usar ninguna fuerza, incluso quedándose sentado allí en meditación inmóvil. Así que superficialmente aún hay una gran diferencia entre las dos. Pero en su naturaleza fundamental, la diferencia es aún mayor. El entrenamiento físico se dirige a incrementar la capacidad de ejercicio para estimular la circulación sanguínea y acelerar el metabolismo para hacer más fuertes el cuerpo físico y los músculos. Sin embargo, la cultivación de qigong es justamente lo contrario. No requiere este tipo de fortalecimiento de cuerpo superficial, de cuerpo físico. Lo que realmente quiere transformar es el interior del cuerpo. En otras palabras, como decimos, va desde el mero origen de la vida humana y transforma a una persona desde el interior al exterior. Ya que esta transformación es del interior al exterior, algunas personas que son muy sensibles pueden sentirlo. Algunas personas no son muy sensibles, así no pueden sentir nada. Además, el qigong es algo sobrenatural. Necesita que la virtud de una persona se mejore antes de que pueda transformar a la persona. Una vez que ha tenido lugar la transformación, los cambios son tremendos. Sin embargo, el entrenamiento físico no puede lograr esto, ni requiere que uno enfatice la virtud. Por supuesto, requiere que uno sea una buena persona y que preste atención a la moralidad. Eso es el principio de una persona común. No tiene requisitos tan intensos como nosotros los cultivadores, así que es una habilidad de la persona común. Mientras que nuestra práctica de cultivación de qigong son cosas que van más allá del nivel de la gente común. Así que los resultados y la meta final que alcanza difieren aún más. Por ejemplo, practicando el qigong a un nivel superficial podemos lograr obtener la salud y longevidad, pero el entrenamiento físico no puede. Además, con ejercicio físico, así seas un atleta o una persona con físico fuerte, no puedes estar libre de enfermedades. Así que cuando a un atleta le toca enfermarse, se enfermará. Y simplemente que bajo circunstancias normales, en el caso de la gripe o dolores de cabeza y resfriados, su inmunidad es fuerte. Pero si está a contraer una enfermedad mayor, la obtendrá de todas formas. Eso es seguro. Es imposible que los atletas no se enfermen. La cultivación qigong también difiere enormemente de aquello en un nivel fundamental. Con el entrenamiento físico, por ejemplo, como decía, ¿qué metas, qué objetivos tiene que alcanzar para poder fortalecer el cuerpo? Su meta es hacer esto, incrementar la cantidad de ejercicio y la velocidad de la circulación sanguínea y de esta manera fortalecer la capacidad metabólica. Pero cuando hay una ventaja, hay una desventaja. Las cosas tienen que ser vistas dialécticamente. Si sigues haciendo esto, habrá inevitablemente un elemento malo en ello. Aquí estamos dando una lección enseñando la ley a los practicantes. No estamos hablándole a la gente común. Así que ese es el ambiente en el cual hablamos. ¿Por qué? Piensa sobre ello. Cuando una persona está incrementando la cantidad de ejercicio y la velocidad de la circulación sanguínea, se le permite metabolizar constantemente. Es decir, quiere aumentar su capacidad metabólica y sustanciar constantemente su cuerpo con células nuevas para mantener siempre su cuerpo en estado ascendente. Sus células son siempre como las del sol a las 8 o 9 días, siempre ascendiendo. Y tan pronto una célula empieza a declinar, es eliminada. De esta forma, su físico se vuelve más fuerte.
Especialmente durante un periodo de competición, el cuerpo de un atleta debe estar siempre a tope. Por ejemplo, toma el ciclo celular como las 12 horas del día. En la mañana a las 6, 7 o 8, la célula está siempre ascendiendo, así que cerca de las 8 o 9 es muy fuerte. Pero pasadas las 12 de mediodía, esa célula no puede subir más, solo puede deslizarse hacia abajo. Se está manteniendo en un cierto nivel y deslizándose abajo, no puede subir más. Entonces ya no sirve para la condición competitiva de atleta. Así que tiene que incrementar la cantidad de ejercicio, estimular la circulación sanguínea, eliminar las células viejas y producir células nuevas para reemplazarlas. Y siempre se mantiene este estado. Por estos medios puede hacer más fuerte su cuerpo, pero no puede estar libre de enfermedades porque existe una razón kármica detrás de ello. Pero como hemos dicho, a pesar de que se ha hecho más fuerte, pero cuando hay una ventaja, hay una desventaja. ¿Qué desventaja hay? Piénselo, las células del cuerpo humano no pueden continuar dividiéndose interminablemente para siempre y no puedes producir tantas células como quieras. Las divisiones celulares están contadas. Entonces, si existe un límite al número de divisiones celulares en el cuerpo humano y él incrementa la frecuencia de divisiones celulares, piensen todos, ¿no causaría que su vida sea corta? Hablando teóricamente, sí lo haría. Por ejemplo, si mis células se dividen 100 veces, puede vivir 100 años. Eso es solamente un ejemplo. En realidad es más de 1 millón de veces vivir 100 años. Mientras que todas sus células son eliminadas cuando solo ha llegado a la mitad del camino, así que él solo puede vivir 50 años. Ese es el principio. ¿No es? Es decir, cuando hay una ventaja, hay un desventaje. Así que en la superficie los atletas parecen ser mayores. Los adolescentes lucen como si tuvieran 20 y pico y aquellos que tienen 20 y pico lucen como si tuvieran 30 y pico. A menudo son muy viejos. Por supuesto, no te preocupes porque ellos no pueden hacer deportes durante tu vida entera. La moderna competición deportiva exige mucho, así que son eliminados cuando tienen 28 o 30 años. Una vez que son eliminados de la competición deportiva, se vuelven normalmente gente común y llevan una vida normal. Entonces, no parecerán haber perdido mucha de su vida. Pero teóricamente, en efecto, es así. ¿Cómo podría una célula continuar dividiéndose interminablemente? No puede, existe un límite para ello. Entonces, la cultivación Qigong, la práctica de cultivación, es justamente lo opuesto a eso. Su meta no es la de estimular la circulación sanguínea o incrementar la capacidad metabólica. Es justamente lo contrario, no incrementar la circulación sanguínea. Incluso retarda el latido del corazón. Al mismo tiempo, también puede hacer que nuestro metabolismo proceda muy lentamente. Por ejemplo, si las células de una persona se dividen una vez al día, un practicante quiere que sus células se dividan una vez cada 2 días, una vez cada 3 días, una vez a la semana. Porque cuando una persona se sienta en meditación, cuando está tranquilo, puede controlar su cuerpo físico de esa manera. Entonces, la vida de esta persona, de hecho, se prolongará por un largo tiempo sin que se dé cuenta. Su vida se prolongará enormemente. Eso es hablar teóricamente. Su vida está fijada allí. ¿Cómo puede prolongarse? También he hablado sobre la siguiente situación. Si su sistema de cultivación no cultive tanto la mente como el cuerpo, en el curso de su cultivación, él también puede prolongar su vida. Cuando prolonga su vida, si no ha trascendido los 3 reinos, todavía está sujeto a las limitaciones que existen dentro de los 3 reinos, así que no puede prolongarse al azar. Pero los 3 reinos es una cuestión de atravesar niveles. Si su nivel ha penetrado los 3 reinos, a nadie le va a importar que prolongue su vida. Así que también puede prolongarla sin límite, prolongarla tanto como pueda. Es decir, los sistemas que no cultivan el cuerpo, cuando llega a un nivel muy alto, uno también puede prolongar su vida. Esto demuestra que hablando teóricamente, la cultivación Qigong en tal estado efectivamente puede retrasar el envejecimiento y prolongar la vida.
Pero en los sistemas que no cultivan el cuerpo, verás que después de que ellos han vivido por un largo tiempo, lucen muy, muy viejos, tan viejos que da miedo. Eso es lo que les ocurrirá. Mientras que en los sistemas que cultivan el cuerpo, uno para siempre luce joven. Acabo de hablar sobre las diferencias, las distinciones entre el entrenamiento físico y la cultivación qigong. Es todo lo que diré sobre ello. A continuación, hablemos sobre las actividades de la intención mental humana. Hoy estaremos aprendiendo el quinto ejercicio que requiere sentarse en meditación, practicando la cultivación tranquila. Entonces, ¿cómo requerimos que la gente entre en la tranquilidad? En un rato hablaré sobre estas cuestiones. Mucha gente me escribe notas. Algunos incluso han venido a preguntarme este tipo de pregunta. Maestro, ¿por qué cuando me siento en meditación no puedo tranquilizarme? También a practicantes de otros sistemas preguntándome y a otros practicantes de otros sistemas preguntándole a otros maestros de qigong. ¿Por qué no puedo? Enséñame algún método para que pueda tranquilizarme, de otra manera no puedo practicar algún. Así que algunos maestros de qigong les dicen, tienes que contar, tienes que visualizar, tienes que enfocarte en Dantian, cambias tu visión hacia interior. Bueno, hay todo tipo de cosas. La escuela Buda también enseña a cantar el nombre de Buda. Como resultado, esa persona regresa, lo intenta y siente que está un poco mejor, pero aún no puede. Solo puede decirse que está un poquito mejor. Debido a que es un método de cultivación, por supuesto que puede tener cierto efecto, pero todavía no es capaz de tranquilizarse. Entonces, hablemos sobre este asunto. ¿Por qué uno no puede tranquilizarse? En realidad, les digo, la verdadera razón no es algo que puedas solucionar recurriendo a ningún tipo de método. Primero hablemos sobre las actividades de pensamiento humano y luego les explicaremos estas cosas. La actividad de pensamiento de la que estamos hablando es pensamiento producido por el cerebro humano, sus actividades. También lo llamamos intención mental, yin-yen. La intención mental humana o las actividades de pensamiento, de acuerdo con algunos maestros de qigong e investigadores actuales del cuerpo humano, como también algunos otros, yo diría que se han desviado. Están investigando la intención mental humana. Pregunta por qué los maestros de qigong o alguna gente con poderes extrasensoriales tiene intención mental que puede hacer tantas cosas. Tan pronto piensan en hacer algo, pueden hacerlo. Por tanto, las investigaciones se dirigen al pensamiento humano, a la intención mental humana. Saben que el pensamiento humano es que cuando uno está pensando sobre algo, está emitiendo algo de existencia en materia, pero no saben específicamente qué forma de materia es. Por supuesto, nosotros vemos esas cosas muy claramente. Así que están investigando la intención mental humana. En realidad, aquí puedo decirte, la intención mental humana no es nada, no puede hacer nada. La intención mental humana tampoco es como dicen los maestros de qigong que puede hacer esto y lo otro. Todos aquellos maestros de qigong que dicen que la intención mental hace esto y lo otro, usualmente no saben nada, no entienden nada. Debido a que muchos maestros de qigong cultivan su conciencia asistente, Fuishi, y también algunos han sido poseídos por Futi, no pueden ver ni saben qué poderes sobrenaturales tienen o qué forma de gong es. No saben nada, así que les parece que pensaban en ello y luego lo hicieron. Creen que fue obra de sus pensamientos. En realidad, nada de ello es obra del pensamiento humano. El pensamiento humano es muy simple. Los que realmente hicieron aquellas cosas son los poderes sobrenaturales. Solamente si esta persona tiene poder sobrenatural puede hacer estas cosas. Si no tienes ese poder, puedes pensar hasta que tu cabeza duela, hasta que no puedes estar más de pie y todavía no serás capaz de hacerlo. Es decir, la intención mental humana está mandando a que los poderes sobrenaturales humanos hagan cosas. No es la intención mental en sí misma la que hace las cosas. Todos saben, algunos maestros de qigong dicen que pueden desarrollar los poderes sobrenaturales de la gente. ¿Qué poderes pueden desarrollar? Eso es el poder sobrenatural de esta persona. Ya existe y tiene cierta energía, ya funciona. Es solamente que no está conectado con su mente, así que no hay comunicación.
Por tanto, él no puede mandarlo, así no funciona. Cuando dice que hacen surgir sus poderes sobrenaturales, lo que hicieron simplemente fue conectarlo para ti, para que ese tipo de poder sobrenatural empiece a trabajar. Es decir, cuando un practicante hace cosas, su intención mental dirige los poderes sobrenaturales, mientras cuando una persona común hace cosas, su intención mental dirige sus extremidades y órganos sensoriales. Así que la intención mental es justamente como la oficina de producción en una fábrica. Las cosas específicas son llevadas a cabo por los diversos departamentos de producción. Como en una compañía, el gerente general da órdenes y el personal específico las lleva a cabo. Ese es el principio. Hablando de la intención mental, hablamos también sobre el cerebro humano. ¿Cómo puede el cerebro humano pensar todos estos tipos de problemas? ¿Por qué es tan complicado el cerebro humano? Desde el punto de vista de la medicina moderna, el cerebro humano es muy complicado. Pero no es tan misterioso como ellos se imaginan. Sí, es muy complicado, pero no es tan misterioso, porque hemos descubierto que el cerebro del cuerpo carnal de una persona emergió y se desarrolló después de nacer. Así que el origen verdadero de su pensamiento no se encuentra en el cerebro carnal. Es emanado del espíritu primordial, Yuan Shen, de una persona. Cuando una persona quiere hacer algo, es el espíritu primordial el que en realidad quiere hacerlo. Es él quien emite ese pensamiento. Entonces, ¿qué papel juega el cerebro? El cerebro puede desempeñar el papel de organizar, procesar y expresar cosas. Porque lo que el espíritu primordial emite no es el lenguaje de la sociedad humana común, sino un tipo de mensaje cósmico. Después de que nuestro cerebro lo recibe, el cerebro lo organiza en nuestro lenguaje moderno, gestos, expresiones faciales, frases, y los expresa plenamente. El cerebro humano juega este papel. Así que hemos descubierto que el origen verdadero del pensamiento humano es el espíritu primordial de la persona. En la antigua China había un dicho, el corazón piensa, el corazón piensa. Diréis que es muy cierto. Algunas personas de verdad sienten que están pensando cosas dentro de su corazón, que el corazón está pensando. ¿Cómo puede ocurrir? Debido a que el espíritu primordial suele estar en el palacio Niwan, también llamado el cuerpo pineal. Si cambia de posición y se mueve a tu corazón, entonces tu corazón estará pensando. Tenemos muchos practicantes, también algunos niños, que pueden sentir que cuando piensa algo está pensando desde su pantorrilla o desde su talón. Algunos sienten que sus estómagos están pensando. Muchas personas tendrán este tipo de sensación. Su pensamiento efectivamente ocurre allí. El espíritu primordial Yuan Shen de un practicante cambiará de posiciones. El espíritu primordial de un niño también puede moverse. Entonces encontrarás que en realidad estás pensando allí, que tu pensamiento se origina en ese lugar. Es así, en efecto. Entonces, hablando acerca del pensamiento humano, ¿cuántas formas diferentes tiene? Una es esta de la que habla la gente común, el pensamiento normal típico, es decir, la conciencia muy fuerte, cuando la conciencia principal es muy fuerte, aquel tipo de pensamiento. Es actuar a sabiendas y conscientemente. Luego hay otro tipo llamado el subconsciente, y también otro llamado preconciencia, y otro llamado inspiración, y así sucesivamente. Estos tipos de formas de pensamiento. Bien, hablemos sobre ellos. Lo que nosotros llamamos la subconsciencia, en realidad es cuando has hecho algo o completado algo en una clase de trance, cuando tu conciencia principal no estaba funcionando o cuando la conciencia principal estaba agotada. En referencia a estas cosas, cuando recobres los sentidos, podrás pensar, ¿cómo es lo que hice de manera tan despistada? En realidad, en ese tiempo, tu espíritu asistente estaba controlando tu cuerpo haciendo esas cosas. Saben todos, durante la práctica de Qigong, hay muchas personas en las que resulta obvio que el espíritu asistente está controlando el cuerpo. Hace unos años hubo una clase de Qigong natural. Esta persona corría por todas partes como si estuviera loca, revolcándose por el suelo. Y su espíritu principal no lo sabía. Lo ves corriendo por todas partes hacia un árbol con sus ojos cerrados. Y cuando estaba justo delante del árbol,
De repente giraba y no se golpeaba contra el árbol. Veía una roca en el suelo. Cuando corría hacia ella, saltaba y no se tropezaba. Sus ojos estaban cerrados. ¿Cómo puede esquivarla? Porque su espíritu asistente estaba controlando su cuerpo y haciendo esto. Existe otra situación. Cuando el espíritu asistente de una persona es muy fuerte, o si un cierto estado o en un estado de sueño muy profundo, cuando el espíritu principal de la persona está inmersa en un sueño profundo, puede aparecer un tipo de estado llamado sonambulismo. Su conciencia principal no es consciente de nada y su espíritu asistente está controlando su cuerpo y haciendo cosas. Así que lo que acabamos de mencionar fue el subconsciente. Luego existe también otro tipo llamado preconciencia. Estamos hablando sobre las diversas formas de pensamiento humano. En realidad, esta preconciencia es similar a cuando parece haber ciertos recuerdos existentes en la memoria de la persona. Parece que existiera algún tipo de memoria y estos se refieren a la preconciencia. Debido a que todos estos términos fueron imitados por hombres de letras, no por científicos, así que cuando se trata de explicarlos, es difícil darles una definición. Entonces, hablando acerca del asunto de la inspiración, también es una forma de pensamiento que también aparece pasivamente. Hablemos entonces sobre cómo surge la inspiración. Por supuesto, el término inspiración también fue acuñado por hombres de letras, no por científicos. Crearon este término de acuerdo a este tipo de estado, pero tampoco pueden explicar precisamente qué es. Entonces, cuando los hombres de letras hablan sobre el origen de su inspiración, cuando menciona este término, tiene que explicarlo. Así que en la mayoría de los casos lo explican de la forma siguiente. Todo el conocimiento acumulado en la vida de un individuo sale como una chispa fugaz en ese solo instante. O lo mejor de conocimiento acumulado sale todo de una sola vez. Esa es la explicación que suelen dar. Yo diría que en realidad esta explicación no vale aún de acuerdo con el materialismo. Porque explicado de acuerdo con el materialismo, cuando más piensa o usa uno su cerebro, tanto más inteligente se vuelve. Cuando más se usa, mejor funciona. ¿Acaso no es lo que suelen decir? Entonces, ¿por qué es que cuando hacemos un experimento científico, escribimos un ensayo, componemos una canción o creamos algo, cuando nos rompemos la cabeza, la inspiración no viene? Cuando tu conciencia principal es muy fuerte y está intentando hacer que venga la inspiración, no viene. En la mayoría de los casos, la inspiración viene cuando la conciencia principal no es fuerte, cuando estás distraído o no estás prestando atención. Cuando tu conciencia principal está relajada, entonces viene. Así suele ocurrir. Estás escribiendo un ensayo y te trabas. No hay inspiración. La escritura no sale. O estás haciendo un experimento científico, no puedes hacer que funcione, estás rompiéndote la cabeza. Por supuesto, después de estar tan cansado por un largo tiempo, tú te mareas, la presión crece hasta el punto donde las venas explotan y todavía no te sale y dices, oh, olvídalo, me rindo, tomaré un descanso. Sales a dar un paseo, mira algo divertido, toma un descanso. O te acuestas para tomar una siesta y descansar. Una vez que te acuestas, o cuando saliste a caminar, cuando estabas usando el cerebro sin querer, la inspiración llega. Está garantizado que la inspiración siempre viene cuando uno está en tal estado, cuando no es intencional, cuando la conciencia principal no está funcionando. Entonces, ¿cómo se puede explicar? Les digo a todos, esta inspiración en realidad fue el resultado de tu espíritu primordial asistente. No fue tu espíritu primordial principal el que lo pensó. Porque parte de los pensamientos de tu espíritu primordial principal están encerrados. Así que cuando estás pensando, sin importar lo listo o capaz que seas, solamente puedes saber la información que has adquirido en la sociedad actual. Pero todos esos conocimientos que has aprendido en la sociedad actual son cosas de la gente común, mientras que las cosas que quieres crear, el brillante ensayo que estás intentando escribir, son todas cosas que no existieron de antemano. Es decir, está más allá del ámbito de tu conocimiento. A menudo es así.
Debido a que nuestro espíritu primordial existente existe en otra dimensión, ve esas cosas muy claramente. Cuando no puedes hacer que algo te salga, sea un experimento científico, o un ensayo, o un invento, cuando no lo puedes descifrar, cuando más deseo tienes de averiguarlo, estás exprimiendo tu cerebro y sientes dolor. Quizás hasta te sientes muy cansado e incómodo. Pero el espíritu primordial existente, aunque no controla tu cerebro, todavía es una unidad entera unificada con tu cuerpo. También controla tu cuerpo y al mismo tiempo. Cuando sientes dolor, a él también le duele. Cuando te sientes enfermo, él también se siente enfermo. Cuando la molestia se vuelve muy mala, opina. Mira, este asunto es muy simple. ¿Por qué eres tan estúpido? ¿Por qué no puedes descifrarlo? Estás haciendo que me duela el cerebro. Estás sufriendo contigo. Pero cuando te relajas, debido a que cuanto más fuerte es tu conciencia principal, más ocuparás el cerebro. Es decir, la conciencia asistente no puede entrar. Pero una vez que te relajas, él tiene una oportunidad de reflexionar sobre tu cerebro, las cosas que conoce. Entonces, de repente, recuerdas. Sientes como si la inspiración hubiera llegado. A menudo es así. Entonces, algunas personas pueden pensar, usemos la conciencia asistente humana para promover el progreso de la sociedad. Creamos algunas cosas nuevas de alta tecnología. Eso nos servirá. Porque su conocimiento es muy limitado. Solamente puede saber el estado de cosas en su dimensión actual de existencia. Entonces, aquellos que vienen de un nivel muy alto, no les importan estas cosas tuyas en absoluto. Todos ellos saben este principio y no están bajo tu control. Los chinos hablan sobre sincronización de cielo, como en la sincronización de cielo, la benevolencia de la tierra, la armonía del hombre. Saben todo el libro de los cambios, Zhou Yi, actualmente está siendo investigado en el exterior. En realidad, simplemente describe la relación entre los cambios de ambiente cósmico en la Vía Láctea y la sociedad humana común, como causa que la sociedad humana común cambie. Es decir, un clima cósmico diferente puede hacer que la sociedad humana atraviesa por diferentes cambios. La sociedad humana se desarrolla de acuerdo a la forma del universo. ¿Ves cómo el movimiento de materia tiene una forma? Diferentes formas de movimiento tendrán diferentes estados de movimiento. Causarán diferentes estados de movimiento. La Vía Láctea gira y los 9 planetas principales orbitan alrededor del Sol. Es decir, su rotación, sus diferentes cambios, los diferentes cambios en el clima cósmico pueden resultar en diferentes cambios para la sociedad humana común. Entonces, como estaba diciendo ahora, no puede estar sujeto a tu voluntad, a lo que tú quieres hacer. No puede ser así. Acabamos de hablar de la inspiración. Eso es todo. Acabamos de hablar sobre varias formas de pensamiento. ¿Por qué hablamos sobre estas formas de pensamiento? Hemos hablado sobre la función del cerebro y el origen del pensamiento, porque aprenderemos el ejercicio tranquilo hoy. Así que tenemos que hablar sobre la cuestión de cómo practicarlo. Como acabo de decir, hay gente cuyo pensamiento no puede tranquilizarse, así que van por allí a buscar a alguien a quien poder enseñarle algún truco sofisticado que les permitirá tranquilizarse. En realidad, estas cosas hacen reír a los cultivadores genuinos. Para estar tranquilo, esto no es algo que pueda llegar a lograrse con truco método especial. Como cultivador, si puedes tranquilizar tu pensamiento, entonces ya estás en un nivel muy alto. Porque está relacionado con tu nivel, es decir, está entrelazado con tu poder de concentración. ¿Acaso tu poder de concentración no determina tu nivel? ¿Y acaso la altura de tu poder de concentración no depende de cuánto has renunciado a apegos? Francamente hablando, la razón real que uno no puede tranquilizarse es que su pensamiento no es claro y limpio. Estás apegado a demasiadas cosas a las que no puedes renunciar. Entonces, si te dijeran que renunciar
renunciaras completamente a estas cosas de una vez, ¿podrías hacerlo? Alcanza inmediatamente un nivel de concentración muy alto, es imposible. Así que renuncias a ello poco a poco, tus apegos animados poco a poco, tu nivel se eleva poco a poco y tu poder de concentración también aumenta poco a poco. Eventualmente puedes alcanzar esa etapa. Entonces, ¿por qué mucha gente puede tranquilizarse inmediatamente? Es debido a que su cualidad innata está en cierto estado. Así que la razón fundamental para la incapacidad de tranquilizarse no es algo que puedes buscar fuera de ti mismo. Aún sin la deidad viniera a enseñarte truco especial, no serías capaz de tranquilizarte. Por lo tanto, algunos piensan, entonces, ¿por qué algunos maestros chivos nos enseñan que cosas como cantar el nombre de Buda, enfocarse en el Dantian, concentrarse en el pensamiento o la visualización puede tranquilizarnos? No pueden. Solo pueden tener un pequeño efecto inmediato dentro de un corto periodo de tiempo inicial y después no servirá nuevamente. No son más que métodos de cultivación, no son trucos mágicos, no hay atajos en los asuntos de la cultivación. Demos un ejemplo, algunas personas no lo creen, dicen, si me concentro en Dantian, puedo tranquilizarme. Yo puedo tranquilizarme cantando el nombre de Buda, yo digo no necesariamente. Algunas personas dicen que la vía de cultivación de la tierra pura es fácil, que puedes cultivarte simplemente al cantar el nombre de Buda. En realidad es tipo, la facilidad está en la superficie y no sea fácil. Es la naturaleza real de la práctica de cultivación. ¿Cómo podría ser algo tan fácil? Piensa en ello. ¿Cómo canta uno el nombre de Buda? Tienes que cantarlo con todo tu corazón y mente, sin ninguna distracción. Cada carácter aparecerá delante de tus ojos. Buda Amitabha, Buda Amitabha, Namo Buda Amitabha, hasta que cada carácter aparece delante de tus ojos. ¿Acaso puedes alcanzar ese poder de concentración? No puedes, está garantizado que no. Algunas personas no lo creen, si no lo crees, intenta cantar el nombre de Buda. Las cosas a las que estás apegado en la sociedad humana común son demasiado numerosas. Tu grupo de trabajo está repartiendo bonificaciones el día de hoy y no sabes cuándo puedes recibir. O tu grupo de trabajo está repartiendo departamentos ahora y te dice que hay uno para ti, pero hay uno para ti. Tu corazón late como si tuvieras un conejo rebotando dentro. O tu hijo está rindiendo examen para entrar a la universidad y estás preocupado por si podrá conseguirlo. Bueno, las cosas a las que estás apegado son demasiado numerosas. Quizás a tus parientes y buenos amigos también les esté ocurriendo algo. Estás preocupado por eso también. Siempre estás pensando en estas cosas. Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Puedes tranquilizarte? ¿El cantar el nombre de Buda te hará tranquilo? Si no lo crees, entonces intenta cantarlo. Tus labios están diciendo Buda Amitabha, pero tu mente está pensando en otra cosa. Sobre tus labios tienes Buda Amitabha, pero en tu mente estás pensando, ¿cuándo bonificación podré recibir este mes? Y tus labios todavía estás cantando Buda Amitabha. Si me da una bonificación pequeña, ¿le caigo mal a la persona encargada de las bonificaciones? Sus labios todavía están cantando Buda Amitabha. Cuando más piensas, más te enfadas. Si este mes me da una bonificación pequeña, tendré que pelear con él. ¿Acaso no ocurrirá esto también? Está garantizado que sí. El mejoramiento verdadero depende de ti mismo. Solamente cuando renuncias a apegos puedes incrementar tu poder de concentración y viceversa. Tu nivel también sube. Habrá alcanzado esta altura y tu poder de concentración también será así de alto. Así que están entrelazados. Algunos dicen, si miro dentro de Tantian, puedo tranquilizarme. Yo digo, no necesariamente. Los ojos observan la nariz observa el corazón observa el Dantian o mira directamente al interior al Dantian. Está bien, observa. Por supuesto, los que refinan el Dantian tienen una masa redonda de materia blanca y el vientre. También tiene que ser puro. Si no es puro, será materia negra, algo impuro. Así que estás mirando a ese Dantian y abdomen inferior brillante. Tu tercer ojo está abierto, los has visto. Pero todavía no puedes tranquilizarte. ¿Acaso no puedes mantener tu concentración hecho y tranquilizarte? No puedes mantenerte concentrado. Estás mirando a Dan y se ve muy bonito. Y en poco tiempo ese Dan se convierte en un departamento, 3 habitaciones y una sala de estar. El grupo de trabajo está repartiéndolos ahora mismo. 3 habitaciones y una sala de estar. Mi hija viviría en esa habitación, mi hijo viviría en esa habitación, mientras que nosotros, el viejo matrimonio, viviríamos en esta habitación. Y el centro sería la sala de estar. Bastante bien. Ahora Dan se convierte de seguro en un departamento. Es decir, el verdadero motivo por el cual eres incapaz de tranquilizarte es que tu corazón y tu mente no son claros. Entonces, elévate a ti mismo poco a poco. No.
Hoy estamos forzando a que alcances instantáneamente cierta etapa. En la práctica de cultivación tienes permitido elevarte gradualmente, pero no puedes relajar los requisitos para ti mismo. Dices, oh, el maestro dijo que cultive gradualmente, así que me cultivaré gradualmente. Si relajas los requisitos para ti mismo, entonces, ¿cómo podrías practicar la cultivación? Entonces, si realmente no puedes tranquilizarte, no es algo que debas buscar fuera de ti mismo. La cultivación verdadera es la de cultivar tu corazón, buscar dentro de tu corazón. Solamente cuando hayas elevado tu sin y hayas empezado a tomar más a la ligera los apegos, podrás tranquilizarte. Durante tantos años, la gente lo ha perseguido como una técnica de la gente común, pero en realidad está más allá de la gente común y siente un principio más allá de lo normal que lo acompaña. Así que no es como algo de la gente común que puedes obtener por medio de hacer trabajo o de pagar algún dinero. Tienes que elevar verdaderamente tu valor moral y cultivar tu sin antes de que puedas obtenerlo. Y en cuanto a hacer trabajo, por supuesto, el practicar el cuerpo es un aspecto, pero es un aspecto muy, muy insignificante. Hablando acerca de que esta mente no es clara y limpia, esto viene de nosotros mismos subjetivamente. Es la razón fundamental de por qué uno no puede entrar en concentración, por qué no puede lograrse la cultivación tranquila. Pero ahora el estado de la sociedad también es muy complicado. Hay gente con todo tipo de estados mentales, existe todo tipo de gente mala. El otro día dije que aún es difícil ser simplemente una buena persona. Si no me crees, intenta aprender de Leifeng estos días. Recibirás mucho sarcasmo y maldiciones a tus espaldas. Si no me crees, supongamos que tu grupo de trabajo te nombró modelo ejemplar o te dio una bonificación más grande o te nombró trabajador ejemplar. Yo creo que eso te traería bastante presión. Recibirías todo tipo de sarcasmo, indirectas y quién sabe qué más. Eres un trabajador modelo, te dieron una bonificación grande, hazlo, pues haz este trabajo. Lo sabes hacer bien, nosotros no podemos. Eres un trabajador modelo, ¿por qué viniste tarde hoy? Deberías venir más temprano a salir de trabajo como trabajador modelo, debería salir más tarde. Entonces, como dije, es difícil ser una buena persona. Si no me crees, intenta hacer algo bueno. Es decir, aparte de las razones subjetivas causadas por apegos que interfieren con nuestra práctica de cultivación, también hay algunos factores que existen objetivamente. Acabo de mencionar uno de los aspectos. Entonces, existe también otro aspecto. Por ejemplo, por supuesto que después de la política de reforma y apertura, la situación del país es muy buena. Las condiciones de vida han mejorado, se ha incorporado nueva tecnología y dices que esas cosas son buenas. Incluso yo digo que son buenos, pero cuando existe una ventaja, hay una desventaja. También tiene sus puntos malos. La gente ahora todo dice que la civilización espiritual está deteriorándose. La civilización material ha mejorado, pero la civilización espiritual no la ha seguido. Todos lo dicen. Hablemos sobre algunos ejemplos actuales. Hoy en día los valores morales de la humanidad ya son bastante bajos. Los occidentales tienen una capa externa de civilización cubriéndoles, así que superficialmente dicen que esta persona es bien educado, enfatiza el ser civilizado, pero detrás de eso las cosas malas que hacen son hasta, yo diría que no tiene ética familiar. Se atreven a hacer cualquier cosa. Solamente les queda ese poquito. En cuanto a los chinos, tenían valores morales en pasado que restringían a la gente, pero la gente hoy en día ya no cree en nada. Dice que es el periodo de la decadencia de Dharma, es decir, ya no hay ley en el corazón de la gente para restringirlas. Harán cualquier cosa, lo que sea. Pero en el corazón de ciertas personas existe ese poquito de moralidad, solo queda un poquito de moralidad, un poco de conciencia aún. Si eso no existiera, entonces el hombre se acabaría instantáneamente. Solo queda un poquito. Mira lo que la gente está haciendo ahora. A la par con la reforma y la apertura ha entrado también cosas malas, ha afectado la cultivación de la gente. Por supuesto, la reforma y apertura son buenas, pero ¿acaso también no ha entrado las cosas malas? Cosas como la pornografía, homosexualidad, droga, liberación sexual, es un problema terrible. El crimen organizado, existen todo tipo de cosas. Es decir, hablando objetivamente, estas cosas también causan interferencia.
Hablemos sobre las artes. Si los programas de televisión y películas no contienen algunas escenas en la cama, nadie miraría la televisión o vería películas. Existe el asunto de la venta y el rating. Si una novela no tiene algunas cosas pornográficas, cosas muy sucias, el libro no se vendería. Existe el asunto del volumen de ventas. Actualmente los valores morales de la gente son muy bajos, así que van detrás de cualquier cosa que les quite la sed. Buscan la estimulación mental. Cualquier cosa que les quite la sed, solamente entonces pueden ser satisfechos sus deseos. La moralidad está decayendo. La moralidad entera está decayendo. En el pasado, para convertirse en artista, cantante o bailarín, uno tiene que graduarse de un instituto de música o de danza. Por lo menos tienes que graduarte de una escuela de arte o tienes que recibir una educación profesional. Ahora puede haber alguien con la voz ronca, contorsionándose en forma rara, con fea apariencia y con pelo largo, y es cantante. La gente lo sigue como loca. Es decir, cuando el nivel de la moralidad de la gente decae, su literatura y sus formas de arte, todo se decae. ¿Qué admira la gente? Antes los cantantes cultivaban sus voces como vocalistas, prestaban atención a los métodos de enunciación. Pero esta persona fuerza su ronca voz. Yo pienso que es como, oh, sus venas están por explotar y el público aplaude como si se hubieran vuelto locos. Y dice, todo está cambiando. También hay algunos trabajos literarios y de bellas artes en donde, si no hay desnudos, nadie se interesa en mirar el cuadro. Yo diría que para los occidentales no está malo, pero los chinos a desnudo diré que no lucen bien. Solo estoy señalando esas cosas. Como cultivador, miras la televisión, miras películas, lees libros, tan pronto lo haces, todas estas cosas están allí. Para los cultivadores en el pasado, decíamos que no tomarás contacto con estas cosas para así evitar interferencia en tu práctica de cultivación y así salir tus 7 emociones y 6 deseos. Pero ahora no puedes evitar tomar contacto con ellos. No las miras, pero no puedes evitar verlas. Tan pronto enciendes el televisor, allí está. Caminando por la calle, si no miras la televisión o películas o lees libros, tienes que salir a la calle. Hay fotos desnudos y de todo precisamente en la calle. Los verás tan pronto mires para arriba. Esas cosas tienen el efecto objetivo de interferir con nuestra cultivación, pero las condiciones objetivas para la cultivación no son beneficiosas para algunas personas, pero yo digo que sí son beneficiosas para otros. Lao Tzu dijo, cuando una persona superior oye el Dao lo practica diligentemente, una persona promedio oye el Dao practica de vez en cuando, una persona inferior oye el Dao se reirá fuertemente, si no se riera no sería digno de ser el Dao. ¿Qué significa? Cuando una persona superior oye sobre la práctica de cultivación, dice, es maravillosa, tiene el corazón para hacerlo, estudiará, cultivará derecho hasta el final, pensará que es muy bueno, se conformará con nada menos que éxito en la cultivación. Eso es una persona superior. No importa quién me diga que no cultive, no escucharé y seguiré cultivando. Cuando una persona promedio oye Dao, lo practica de vez en cuando, practicar también, no practicar también, de que todos han venido a aprender. Más de 4.000 personas. Vaya evento debe ser. Así que viene para echar una mirada para ver lo que está sucediendo. Escucharlo encuentra bien. No he escuchado ese conocimiento antes. Es bastante novedoso. Después de irse a casa, tan pronto está ocupado, los intereses prácticos todavía son más tangibles. Así que se olvida de la práctica. Ese es el caso para una persona promedio. De cualquier forma, si me empujas fuerte, practicaré. Si no, no lo haré. Practica de vez en cuando. Cuando una persona inferior oye Dao, él se ríe fuertemente. Si no se riera, no es digno de ser Dao. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona inferior oye sobre la cultivación, se ríe en voz alta, riéndose de verdad, cubriéndose la boca. No creen esas cosas todas, piensan, no puedo entenderlos. Los intereses están allí fuera, pero no compiten o pelean por ellos. ¿No es aburrida tu vida? Mira a la otra gente, tiene dinero y mujeres preciosas. Se entrega a los placeres. ¿Qué le pasa a esta gente? Eres incomprensible,
totalmente incomprensible. Mírate a ti mismo. Cuando alguien te golpea, no les pegas de vuelta. Cuando te grita, no le gritas de vuelta. Por supuesto, si ese tipo de persona no se riera de ti, entonces yo diría que este Dao no vale nada. Lao Tzu dijo, no sería digno de ser Dao. Simplemente estaría allí en la calle. Luego lo recoges casualmente y tienes éxito en la cultivación. Simplemente así. Si no se riera de ti de verdad, que no sería valioso. Es precisamente debido a que es valioso que la supuesta personalista o uno que se cree listo en realidad es tonto. Acabo de hablar sobre la tranquilidad y la dificultad de lograrla, sobre las formas y estados del pensamiento humano y también las circunstancias que interfieren con la tranquilidad. Eso es todo lo que diremos al respecto. Por supuesto, hay otras cosas que interfieren con nuestra tranquilidad en la práctica de la cultivación. Eso es el karma de pensamiento. Hablé de ello anteriormente. Este cambio de pensamiento también puede interferir con nuestra práctica. Puede producir muchas palabras sucias. Y algunas personas resultan muy obvio. Pero si tu conciencia principal es clara y puedes controlarte a ti mismo, podemos ayudarte a eliminar este karma, Yeli. Si te decaes junto a ello, entonces no eres un cultivador. ¿Acaso no eres tú el que está cultivándose? Si empezaste a maldecir con él y perdiste tu fe, ¿cómo podrías cultivarte? ¿Quién va a cuidar de ti? No es este asunto. A continuación, hablemos sobre otro asunto. ¿Cuál? En la comunidad de cultivación, a menudo oímos este tipo de frase. La cualidad innata, Genji, de la persona es buena o es mala. ¿Qué es la cualidad innata de una persona? En realidad es justamente la cantidad relativa de la sustancia blanca, virtud, de, y la sustancia negra, karma, lo que hace que la cualidad innata de uno sea buena o mala. Por ejemplo, una persona que tiene mucho karma usualmente tiene un campo grande de karma alrededor de su cuerpo. El tercer ojo de muchas personas está abierto a un nivel muy bajo, pero puede ver claramente, puede ver que hoy en día la gente tiene virus por todo su cuerpo, hay virus por todas partes. En realidad es simplemente karma, reflejado en esta dimensión es karma. Así que dije que si se acumula mucho karma, formará un campo alrededor del cuerpo de la persona. Y este campo de karma, este karma es lo opuesto a la característica del universo. Es una sustancia que va en contra de la característica cósmica. Siendo así, la cualidad de entendimiento de esta persona se volverá pobre. Usualmente cuando la cualidad innata de una persona es pobre, su cualidad de entendimiento también será pobre. ¿Por qué será pobre? Porque ha hecho tantas cosas malas y por tanto generado tanto karma y cree que las cosas que debe creer son aquellos intereses prácticos entre la gente común. Además, las cosas suyas, ese karma lo envuelve. Por tanto, lo separa de la característica cósmica. Él mismo forma una separación con esta característica cósmica. Por tanto, su mentalidad no cree en la verdad del universo. Si mencionas el Qigong o la práctica de cultivación o la religión o incluso algunos fenómenos de Qigong de los que habla la gente y también algunos fenómenos en diversos ambientes que la gente no puede explicar, tan pronto los menciones no creerá nada. No solo no lo cree, por dentro se reirá de ti. Ustedes, es como si tuvieran problemas mentales. De verdad piensa así de ti, piensa que su mente es clara, piensa que él es más racional. En realidad es debido a que su pensamiento, su cuerpo entero está rodeado de karma. Esa es la razón por qué no se ilumina, porque le es muy difícil iluminarse. Ahora, si una persona tiene mucha materia blanca, habrá un campo muy grande de virtud de materia blanca alrededor de su cuerpo.
Esta virtud, esta materia blanca, se obtuvo al hacer cosas buenas, soportando dificultades o haciendo un esfuerzo, así que está asimilada con la característica cósmica. Así que si hablas sobre la cultivación a este tipo de persona, justamente como estaba diciendo, y cuando una persona superior o general lo cree inmediatamente. Esas cosas de las que estás hablando, aunque no las he visto, igual creo que ellos, porque está conectado a la característica cósmica. Es lo que llamamos buena cualidad innata. Así es como resulta lo que llamamos la buena o mala cualidad innata. Mientras que la materia negra es justamente lo opuesto. Es obtenida porque una persona hizo cosas malas, cometió maldades. La virtud se obtiene cuando uno ha dado de sí mismo o cuando otro se ha aprovechado de uno o ha sufrido dificultades o ha hecho algunas buenas acciones. La cantidad de estas dos diferentes clases de materia determina si la cualidad innata de uno es buena o mala. Acabo de decir que la cualidad innata determina si una persona es buena o mala. Eso es seguro, pero a la vez no puede tomarse como absoluto. Por ejemplo, una persona con una muy buena cualidad innata a menudo se ve afectada por su ambiente, como el tipo de persona de la que estuve hablando, la persona con estado chico. La educación que recibió y el ambiente con que estuvo en contacto le hace pensar que es muy racional y materialista. Un materialista absoluto. Un materialista absoluto, yo pienso, no hay nada absoluto. El materialismo absoluto ya es incorrecto. Así que cualquier cosa con lo que no ha tenido contacto o que no haya aprendido en esta vida, esos asuntos no los cree. Cualquier cosa de la que hables no lo cree. Pero la cualidad innata de esa persona no es necesariamente mala. Existen algunos casos como este. Por ejemplo, cuando yo dictaba un seminario en Beijing, había una persona así. En este campo, abrimos el tercer ojo de la gente al segundo día y bastantes personas vieron muchas cosas intermitentemente. Y algunas personas podían ver con mayor claridad. Y fui uno de esos, podía ver con bastante claridad. De una vez su tercer ojo no solo pude ver claramente, sino también comunicarse directamente con mi fashion. Vio lo que yo estaba emitiendo cuando estoy hablando, emito todo tipo de poderes sobrenaturales de varios sitios desde mi cuerpo. Él vio cómo se parecían los Falun emitidos, cómo eran cuando caían sobre el cuerpo de las personas y cómo se ajustaban los cuerpos de la gente, que había varios Falun detrás de cada persona. Pude ver todo esto. Entonces, durante el descanso en el salón, fuera de la sala del seminario, contaba a la gente las cosas que había visto. Todos lo escuchaban con gran interés a su alrededor diciendo, tu tercer ojo está abierto muy bien, puedes ver tanto. Continúa hablando. Luego al terminar dijo, no creo en estas cosas. De alguna manera sus pensamientos dieron un giro y después no lo creyó. Es decir que como mencioné, no es absoluto. Y luego también hay algunas personas cuya cualidad innata es pobre, pero debido a la influencia de ambiente, tu cualidad de entendimiento también puede mejorar en algunos puntos o en algunos asuntos, aunque sea limitado. Todos en su familia creen en la religión, o sea, algunas personas en su familia tienen bastante buena cualidad innata, ellos practican qigong u otros métodos de cultivación y han desarrollado algunos poderes sobrenaturales y él lo ha visto. Eso puede hacerle creer. Sin embargo, es muy limitado. Acabo de hablar sobre la cuestión de la cualidad innata. Entonces, ahora que hemos llegado a la pregunta de esta cualidad innata, ¿qué es lo que da lugar a cuánta materia blanca y negra tiene una persona? También he mencionado este proceso de transformación. Una parte es cuando uno está haciendo un esfuerzo o sufriendo dificultades. La sustancia negra puede transformarse en la sustancia blanca. Al hacer cosas buenas, uno puede al mismo tiempo generar la materia blanca directamente. O cuando alguien te maltrata o te crea problemas, te dará la materia blanca. La materia negra es producida por hacer cosas que no son buenas. Sin embargo, una persona dice, ¿estoy haciendo cosas buenas o malas? Yo diría, estés haciendo cosas buenas o malas como cultivador. Algunas personas piensan, vayamos a hacer buenas obras. ¿Qué hechos buenos podemos hacer? Maestro, dinos, ¿qué hace para acumular virtud? En realidad, nunca he dicho nada sobre esto antes. Si empiezas a acumularlo ahora, no tendrás suficiente tiempo, porque se suma durante mucho tiempo.
Ese poquito tuyo de esta vida, lo que acumulaste durante la primera mitad de tu vida, es muy limitado, así que no puedes acumular mucho. En realidad es lo que queda de un periodo de tiempo extremadamente largo. Dices que quieres acumularlo ahora, es demasiado tarde. Los practicantes hablan sin intención, pero corres por todas partes haciendo cosas. Aun si verdaderamente haces obras buenas, puede que ni te encuentres con una sola obra buena. Me he pasado en Beijing, dije la siguiente broma. Digamos que quieres hacer obras buenas, pero aun si fueras a andar en bicicleta por todo Beijing, no necesariamente te encontrarías con algo bueno para hacer. ¿Cómo podrías encontrarte con tantas? En realidad, nosotros los practicantes hablamos sobre estado de sin intención. ¿Por qué hablamos sobre sin intención? Porque uno debe tomar el camino de la acción y hacer lo que a uno le plazca. Algunas personas dicen, ¿acaso no podemos hacer cosas buenas? Yo diría, hay muchas personas haciendo cosas buenas. Si te encuentras con algo bueno que puedes hacer, si está justo delante de ti y ayudas a alguien de casualidad, entonces ayudarles no es problema. No podemos hacer tales cosas intencionadamente a propósito, porque no puedes ver la naturaleza de la situación y su relación causal. Así que probablemente harías algo malo. A ti te parece que es algo bueno, pero si lo haces, puede resultar algo malo, porque hay un principio más elevado para ti. Existe una relación kármica detrás de la situación. No puedes verlo, así que eres propenso a hacerlo incorrectamente. Entonces, si viste a una persona empezando una disputa o una pelea con otro y lo separaste o te metiste en medio, puede que hayas hecho algo malo. Esa persona insultó a la otra. Bueno, quizás le debía una palabra de antes y venía a saldar cuentas. Tú interviniste y no pudieron saldar cuentas, así que la próxima vez tendrás que hacerlo otra vez. Entonces, al contrario, has intervenido incorrectamente. Es decir, cuando no puedes ver la relación causal, eres propenso a hacer cosas malas. ¿Acaso eso no acarrea lo siguiente? Algunos de nosotros estamos pensando, ¿significa eso que nadie debe hacer obras buenas? No, no significa esto. Esto enseña la ley a los practicantes mientras que hace o no hace cosas buenas para la gente común. La gente común habla de acumular la virtud y hacer obras buenas, mientras que los practicantes preservan la virtud y hablan de sin intención. Sin embargo, al contrario, digamos que si tú fueras a presenciar un asesinato, un incendio, y no hicieras nada al respecto. Eso sería un problema de tu sin. Si ves este tipo de cosas, entonces diría, deberías hacer algo al respecto. Haz lo que puedas. Digamos que ves a alguien matando a alguien con un cuchillo y eres una mujer frágil. Si fueras a intervenir, te apuñalarían a ti también. Puedes llamar a otros para intervenir. Cuando realmente te encuentres con tales cosas, puedes hacer algo. O quizás ves una canilla de agua corriendo y nadie la está cuidando. Si no la cierras, será un problema de tu sin. Es decir, no debemos hacer intencionalmente y artificialmente lo que nos plazca. Entonces, hablemos de ello desde este principio, desde el punto de vista de practicantes. Mucha gente practicará la cultivación en el futuro. ¿Acaso aquellos que no puedan ascender en la cultivación no se volverán la gente común de la sociedad futura? Si ninguno de ellos hace nada, ¿qué beneficio tendría para la sociedad? Te digo, hay beneficio. La gente del futuro, después de que se han mejorado ellos mismos mediante la cultivación, piénselo, cuando la gente se refrena de hacer maldades desde el corazón, ¿acaso no elimina el trabajo de hacer obras buenas? Si nadie hace cosas malas, si todos son tan buenos, yo pienso en ti, tú piensas en mí. Si toda la gente fuera así de buena, entonces yo digo, ¿acaso no mejorarían la seguridad pública y el orden social? En realidad estamos hablando sobre la ley en el corazón, sobre cómo una persona realmente se cambia a sí misma de corazón. Mientras lo que tú haces externamente está como animar a la gente a que imponga la justicia, por supuesto que es algo bueno, pero cuando estás abogando por algo o cuando la ley requiere que hagas esto, después de todo está controlándote desde el exterior. Puede controlar tu superficie, pero no puede controlar tu carácter innato. Solamente cuando el carácter innato de hombre cambia, pueden las cosas volverse mejores de verdad. Ese tipo de principio de que estamos hablando. Ahora, hablando del asunto de la cualidad innata, ¿acaso también no involucra el asunto de cualidad y entendimiento? Sí. Acabo de decir que nuestra cualidad innata sea buena o mala determina si la cualidad de entendimiento es buena o mala. Ese es el asunto. Así que, ¿qué es la iluminación?
Hablemos sobre U. Mucha gente no entiende lo que es esta iluminación U. Algunas personas dicen, si una persona es lista, eso es U. Y en su día de verdad se entiende de esta manera. Digamos, por ejemplo, que esta persona frente a su supervisor o delante de sus padres o en otras ocasiones, tan pronto ellos dicen algo, e entiende inmediatamente y hace lo que ellos esperan. Dicen, esta persona es muy lista, su cualidad de entendimiento es muy buena. Ahora suele entenderse así. Les digo, la iluminación de la que estamos hablando no es así en absoluto. En realidad, esta iluminación no es una palabra de la gente común en absoluto, es un término de cultivación, una palabra usada por cultivadores. No tiene nada que ver con el U de que habla la gente común. Algunas veces en los templos veo que los monjes dicen esto también, cuando dicen que la cualidad de entendimiento de una persona es buena, quieren decir que es astuta. Si tiras algún dinero dentro de la cajita de colectas y te arrodillas para rezar a Buda, don el monje tocará el timbre y dirá que Buda te bendiga, que te dé gran sabiduría, así que también lo entiendan de esta manera. Lo que yo estoy diciendo es que no es así para nada. La iluminación verdadera se refiere a la capacidad de una persona en el curso de la práctica de la cultivación de entender la cultivación misma, la ley enseñada por el maestro y todas las tribulaciones con las que se encuentra en el curso de su cultivación, sé que pueda superarlas, sé que puede descifrarlas, el grado de su entendimiento, esa es la iluminación de la que estamos hablando. Y este U es totalmente opuesto al U de la gente común. Les digo, a un nivel alto ese principio es completamente al revés. Lo que tú dices que es bueno es malo, y lo que dices que es malo es bueno. Hablemos sobre esta cualidad de entendimiento. Lo que la gente común dice que es pobre U sin un pobre poder de entendimiento. En realidad no es algo malo en absoluto. Si U sin de una persona es pobre, la gente dirá, oh, es realmente tonto. Yo digo, si esa persona es tonta, es algo bueno. Yo digo que una persona tonta en realidad es astuto. Mientras que una persona con bien U, sí, una persona muy astuta, yo diría, en realidad es el que es tonto. Precisamente es al revés. Entonces hablemos de alguien tonto, hablemos sobre un tonto. Nadie dice que un tonto es bueno. Un transeúnte verá a un tonto y lo golpeará en la cabeza. Ya, eres un imbécil. O le dará una patada en el trasero. Don, diciendo estúpido, vete. No puede obtener ninguno de sus beneficios en esta vida. Sus intereses personales son todos usurpados por otros. ¿Acaso dicen todos que es tonto? Pero te digo, no hay nadie que sea más astuto que él. Lo golpeas en la cabeza y dices, eres tan estúpido. Lo duro que le pegues será cuánta virtud le das. Le das una patada, eres un gran imbécil. Lo duro que le pegues será cuánta virtud le das. Si le gritas, también le darás virtud. Ese pequeño interés propio entre la gente común. Y un abre y cerrar de ojos 100 años y no queda nada. Mientras que la vida de cada uno en este largo curso es interminable. Sin embargo, él ha sido privado de todos sus intereses prácticos por los demás. Cuando tomes de él, esa será la cantidad de que le das. Anda, grítame y pégame, toma de mí. Lo acepto todo felizmente. ¿Dirías que es tonto o astuto? En cuanto a su pensamiento, es simplemente que su cerebro carnal no es muy rápido, no funciona muy bien, pero su espíritu primordial, Yuanxi, no es tonto. Yo he encontrado que algunos tontos, alguna gente de mente torpe, quieren encerrar sus cerebros. Todos vinieron con un propósito, no son gente normal. Estás encerrado para que no se vuelvan astutos y se arruinen a sí mismos entre la gente común. ¿No es ese el caso? Por supuesto, no queremos que te vuelvas ese tipo de tonto. Si lo fueras, ¿cómo practicarías la cultivación? Si fueras así, nunca podrías cultivarte. Si fueras tan hueco, no entenderías nada. ¿Qué tipo de persona requerimos que seas? Lo que requerimos es que cuando se trata de interés propio, lo tomes muy a la ligera. Simplemente haciendo esto, la gente dirá que eres tonto. Pero al contrario, descubre que no lo eres. ¿Por qué? Porque en el trabajo y en otras cosas siempre lo haces muy bien. ¿Quién podrá decir que eres tonto? Les daré un ejemplo. Cuando enseñaba en un seminario en el noreste, había una persona de este tipo. Era un conferencista de la universidad. Él también fue un cultivador de su espíritu asistente, de su conciencia asistente. Cuando apareció por primera vez, era extremadamente bueno. Ahora ya no es bueno, arruinado entre la gente común. Porque su espíritu asistente logró con éxito la cultivación y se fue. Y él se arruinó entre la gente común. Pero en aquel tiempo, esta persona mantuvo la siguiente actitud en el trabajo. Pertenecía a una vía de cultivación Qimen. Y decía, lo que es mío, lo quiero. Y lo que no es, no pelearé por ello.
mantuvo este tipo de actitud en el trato de las cosas. En realidad, su sistema le requería ser de esta forma. Por ejemplo, reparía viviendas en su grupo de trabajo y todos los que necesitaban una vivienda se juntaron y todos tenían que presentar sus razonamientos para justificar por qué ellos debían obtener la vivienda. Si piensas que deberías recibir una vivienda, deberías presentar tus razonamientos. Habla un poquito sobre tus calificaciones. Entonces, todos presentarían una solicitud para una vivienda. Las viviendas eran limitadas. No todos podían recibir una. Así que se presentaban todos a los que les faltaba una vivienda. Todos estaban haciendo lo mejor que podían, buscando lo que podría hacerles calificar. Él se sentó allí sin decir ni una sola palabra. Al final, el supervisor dijo, debe dársele una vivienda, a una para él. Otros no podían aceptarlo y empezaron a decir, el departamento no puede dárselo a él. ¿Cómo es posible? Yo lo necesito. Y así sucesivamente. Entonces, si hubiera sido una persona común, hubiera empezado una pelea con ellos. Incluso el supervisor dice, el departamento debe ser para mí. Y tú todavía estás discutiendo sobre ello. ¿No estás discutiendo sobre mi departamento? ¿Acaso no empezaría una pelea con ellos? Pero no lo hizo. Dijo, si lo quieres, pues tómalo. Estas palabras suenan muy simples, pero piénsenlo. En la vida materialista, que una persona diga tales palabras, la gente no diría que es realmente tonto. Otros no entienden. Sus amigos le preguntaron, ¿no quieres los beneficios? ¿Qué es lo que quieres? Y contestó, ¿qué es lo que otros no quieren? Los otros se disgustaron. Dinos, la gente hoy, ¿qué es lo que no quieren? ¿Cualquier cosa quieren? La piedra suele que la gente patea y nadie recoge. Otros no la quieren. ¿La quieres? Él dijo, entonces la quiero. Por supuesto, en realidad no iba a recoger aquellas piedras. Simplemente expresó un principio a que la gente común no puede iluminarse. ¿Cuál? Nosotros los cultivadores tenemos que renunciar a esos apegos. Esas cosas no significan nada. Lo que yo obtengo puede ser mantenido para siempre. Cosas que pueden ser mantenidas por 100,000,000,000,000 de años. Y tus cosas se desvanecen en un abrir y cerrar los ojos. Él dijo, como cultivadores renunciamos a esos apegos. No peleamos con otros. Si es mío, lo quiero. Y si no es, no pelearé por ello. La gente común no puede iluminarse a este principio. Digamos algo a un nivel más alto. Por ejemplo, digamos un chiste. La gente ha dicho que el paraíso de la felicidad suprema, muchos practicantes han estado en el paraíso de la felicidad suprema. Y es muy lindo. Y está hecho de oro. Los árboles son de oro, el suelo es de oro, las casas son de oro, los cuerpos de Buda son de oro, incluso los pájaros, esplendor total. Pero allí no puedes encontrar una sola piedra. La gente dice que lo que usan para dinero allí son justamente aquellas pequeñas piedrecillas. Por supuesto, puede que sea verdad o no, no lo diremos. Por supuesto, han dicho, la escasez lo hace preciado, la escasez lo hace valioso. Las cosas son preciadas y valiosas solamente si son escasas. Por supuesto, él simplemente estaba expresando este punto. No iba en realidad a recoger una piedra. Cuando tenga éxito en la cultivación, cargaré una roca conmigo. Eso no es lo que quiso decir. Simplemente expresó un principio que la gente común no tiene manera de entender. Acabamos de hablar de una persona tonta, una persona que toma sus intereses personales a la ligera. Ahora, por otro lado, hablemos de una persona astuta. Una persona astuta no es buena. La gente común dice que una persona astuta tiene bien Wuxin, poder de entendimiento. Yo digo que su Wuxin es precisamente pobre, no bueno. Para una persona astuta, los intereses prácticos son muy importantes. Además, usualmente sabe cómo hacer el trabajo superficial, así que los supervisores tienen un buen concepto de él y obtendrá cosas que otros no pueden obtener. Si obtuvo cosas que otros no pudieron, entonces no les hizo daño. ¿Acaso no obtuvo cosas que correspondían a otros? Entonces no tiene que pagarlas con D. Este tipo de persona obtiene muchos beneficios prácticos y se vuelve más y más importantes para él y su corazón se vuelve más y más estrecho. Los intereses prácticos se vuelven más importantes que cualquier otra cosa. ¿Acaso no se transforma esta persona? Piénselo. Tal persona normalmente es muy egoísta y así su corazón es estrecho. Piensa que es práctico. ¿Qué práctica de cultivación? Tan pronto oye de ello, piensa que es ridículo. ¿Qué chico? ¿Dónde existe tal cosa? En su mente se está riendo de ti. Piensa que todo esto es superstición, es tonto. Mírame a mí.
esos beneficios prácticos que he obtenido, esto sí es ser verdaderamente capaz. Por supuesto, también algunas personas que lo admiran, porque son todos gentes comunes. Estamos diciendo, intenta decirle a este tipo de persona que preserve su virtud, que renuncie a sus apegos. Es muy difícil de salvar. De lo que estamos hablando no es de ese tipo de persona, lo que una persona hace, la buena fortuna que tiene, ¿acaso todo vino a intercambio de tu virtud? Si este trocito pequeño se acaba, entonces no te quedará nada. Se habrá ido para siempre. Dime, ¿acaso no es tonto? A lo que nos referimos a hablar de una persona con buena cualidad de entendimiento, es lo que acabo de decir. Alguien que busca el y que tiene ese deseo en su corazón. Al mismo tiempo, el curso de la práctica de cultivación con lo relacionado a diversos problemas puede entenderlo. Algunos, después de practicar por un tiempo, siempre me escriben ese tipo de notas diciendo: Maestro, he estado practicando ya por un tiempo, ¿por qué siento comodidad aquí y allá? ¿Acaso piensas que practicar Gong es comer miel? ¿Acaso piensas que practicar Gong es descansar en una cuna? No existe tal cosa. La práctica de Gong es precisamente soportar dificultades, pagar por tu karma, así que tienes que sufrir, tienes que doler. Simplemente sacudes el polvo, precisamente como ejemplo que di el otro día, esta persona quiere ir al exterior porque las condiciones de vida son mejores en otro país y tú quieres ir allí. Estás en deuda hasta las orejas. ¿Te permitirían escapar sin pagar lo que debes? Tienes que pagar todas tus deudas. Eso también es un principio. Podemos abrir una puerta conveniente para ti, permitirte escuchar la ley y también ayudarte a practicar la cultivación y disolver una parte de tu karma. Sin embargo, tienes que pagar parcialmente el mismo karma también. No valdría si no lo pagaras. Y mientras pagas por el karma, puedes al mismo tiempo sufrir y elevarte a ti mismo. Es simplemente una pregunta de si algunos de nosotros pueden iluminarse a ello. A algunas personas les ocurren cosas desagradables en todos los aspectos y la sociedad se encuentra con una dificultad hoy, otra dificultad mañana. Algunas veces sientes que hay mucha presión en casa y desacuerdos matrimoniales, o puede que sea con un supervisor en el trabajo, o hasta en la sociedad haya presión. Si puedes tratarlo como algo que puedes renunciar cuando lo hayas atravesado y superado esta dificultad y eches una mirada hacia atrás, verás que no fue nada. ¿Puede tener algún impacto? Ninguno. Alguno de la gente jubilada o gente mayor, pero que todavía trabaja, reflexiona sobre la primera mitad de tu vida. ¿Has tenido 3 días buenos consecutivos? Sin importar en qué nivel social te encuentres entre la gente común, no has tenido 3 días buenos consecutivos en tu vida. Si no es algo físico, es algo mental, ansiedades perpetuas e incesantes preocupaciones. No has tenido 3 días buenos. Los problemas vienen como olas, antes se acaba uno y se viene arriba. Si hubieras tomado los conflictos en la vida diaria, en la sociedad humana común o en el trabajo muy seriamente, no hubieras sobrevivido hasta este día. Pero cuando reflexionas sobre esas cosas, lo que parecía insuperable en ese tiempo ahora no es nada. ¿Acaso no ha pasado todo? Si cuando la tribulación llega a la vez muy grande, entonces en realidad caes muy bajo. En realidad estás mirándolo desde abajo y aparenta ser insuperable. Pero cuando renuncias al apego, descubres que eres muy grande y alto y la tribulación es pequeñita. La superas con un solo paso, así de simple. Los chinos tienen un dicho: da un paso atrás y encontrarás que el mar es vasto y el cielo infinito. Cuando tienes un conflicto con alguien, estás en un callejón sin salida. Esto definitivamente no llevará a buenos resultados o buenas consecuencias. Pero si das un paso atrás, si no te rebajas a ser como él, encontrarás que es una escena completamente diferente. ¿No es así? De seguro. Es decir, en el curso de la práctica de cultivación encontrarás esos problemas, pero tienes que considerarte a ti mismo practicante y tratarlos correctamente. Es la única forma de superarlos. Si no tienes ninguna tribulación, la gente así, yo digo que es muy peligroso. Quizás nadie está cuidando de ti. Eso todavía pertenece a lo que nosotros nos referimos como iluminación dentro del curso de la práctica de la cultivación. En realidad existe una iluminación fundamental. Una persona en el curso de la cultivación, desde el inicio de la práctica de la cultivación, todo el camino hasta el final de la cultivación, cuando de repente se ha cultivado hasta el final del camino que ha tomado, el final de su sendero de cultivación, cuando de repente completa su curso entero de cultivación, y ese instante explota.
The repentance, when they hear the cultivación, se abre, Kai Gong, y él se ilumina, Kai Wu. Esto se llama la iluminación inmediata, abriéndose y soltando todo de una sola vez. Después de que se ha abierto, de repente él entiende, ve la realidad del universo a su nivel. Todos sus poderes divinos son abiertos con explosión, y todas las cerraduras, las formas de cambio en su cuerpo, estallan y se abren. Entonces, en esa etapa, esta persona manifiesta grandes poderes divinos. Dime, ¿es todavía una persona común? En la escuela Dao se llama una persona verdadera, el pueblo lo hubiera llamado un dios. Debido a que cultivamos el Buda, decimos que ha alcanzado el reino de la consumación, Yuan Man. Un Buda también es un cultivador. Por supuesto, lo que acabo de decir pertenece al caso de la iluminación inmediata. Entonces, también existe una forma llamada iluminación gradual. Significa que mientras se cultiva durante tu vida, tu tercer ojo va de devoroso a ver claramente. Tus poderes sobrenaturales van de menor a mayor. Gradualmente, las que deben emerger, si eres capaz de controlarte, se permiten emerger en ti. El nivel de tu tercer ojo gradualmente sube. Y al mero final, después de que has pasado poco a poco a través del curso entero de la cultivación y alcanzar el punto más alto, entonces serás capaz de ver todo y tus poderes sobrenaturales habrán sido abiertos completamente. Ha llegado a este punto, poco a poco no hay una explosión instantánea. Ha llegado por la vía de la iluminación gradual. En tu curso entero de cultivación, a un nivel bajo no funcionaría, no lo puedes ver, pero a un nivel alto puedes ver completamente cómo estás atravesando la cultivación, cómo estás haciendo tu camino. Atravesando la cultivación a sabiendas y conscientemente. A esto nos referimos por iluminación gradual y la iluminación fundamental. Todos saben, el budismo, la secta Zen, también habla sobre la iluminación inmediata y la iluminación gradual. Digo que la secta Zen está en un callejón sin salida, toma estas cosas de forma absoluta, cree que la iluminación inmediata es cuando te iluminas a ello de una sola vez. Por supuesto, sí importa cómo lo debaten, de hecho se están refiriendo al entendimiento de un principio o una pregunta. Sé que lo entiendas gradualmente o lo entiendas todo de una vez, ese es el asunto. Si lo entiendes instantáneamente o gradualmente, yo digo, ambos son correctos. No hay nada que debatir. Ellos lo han estado debatiendo por un tiempo bastante largo en la historia. Ambos son correctos. ¿Por qué digo que ambos son correctos? Porque si llegas a entender algún principio gradualmente, digo, eso no está mal tampoco. Temprano o tarde, no importa en la iluminación. Si te iluminas a ello de una sola vez, eso es aún mejor. Muestra que tu cualidad de entendimiento es alta, tu cualidad innata Genji es buena, es la razón por la cual pudiste hacerlo. Mientras que si tu cualidad innata no es tan buena, tienes que iluminarte a ello gradualmente. Así que ambos son correctos. No es nada más que la iluminación con respecto a principios, o lo han estado debatiendo por muchos años. La iluminación de la que estamos hablando es la iluminación fundamental. El inmediato y gradual a la que nos referimos, en realidad es la iluminación fundamental, mientras que el inmediato o gradual de la que ellos hablan es solo iluminación con respecto a principios, a asuntos específicos. Yo entendí este asunto y lo entendí gradualmente, de eso hablan. Acabo de exponer el asunto de la iluminación. Al dar las lecciones estos pocos días pasados, también mencioné algunos otros términos y expresiones. Por ejemplo, una persona con grandes cualidades innatas es muy difícil de encontrar en la sociedad. Algunos sistemas tienen requisitos muy elevados. Tardan muchísimos años, varias décadas, y aparece alguien así en la sociedad humana común. Para requisitos aún más altos, lleva cientos de años que una persona así aparezca. Y para requisitos aún más alto, solamente una vez en un periodo muy largo de historia aparecerá una persona que puede recibir las cosas de su escuela. Eso es lo que la gente quiere decir por una persona de grandes cualidades innatas. Una persona tal es muy difícil de encontrar. Su capacidad de aguantar y resistir va más allá de lo que otros pueden hacer. Si otra gente intentara hacerlo, se volverían locos o sufrirían una crisis mental. Una persona de grandes cualidades innatas tiene que tener varias cualidades. Una, por supuesto, es que tiene que ser una persona con
con gran virtud, debe tener mucha, mucha virtud y formar un gran campo a su alrededor. Además, tal persona debe ser capaz de aguantar sufrimientos entre los sufrimientos. ¿Qué significa esto? Sufrimiento entre sufrimientos es fácil de decir. Suena fácil y decirlo también es fácil, pero hacerlo es extremadamente difícil. Ahora, cuando estás escuchando la ley en mi campo, tu estado mental es muy bueno. Cuando estás entre la gente común, ese estado mental no será necesariamente bueno. Entonces, cuando surge un conflicto bajo esas condiciones, ¿serás capaz de superarlo? Y si precisamente cuando estás atravesando por este conflicto, cuando no puedes resolverlo, surge otro conflicto, ¿serás capaz de soportarlo? Y si aún otro conflicto llega, ¿qué harás? Es decir, puede aguantar el sufrimiento entre el sufrimiento. Esta persona es muy difícil de encontrar y también es muy difícil de ser así. En el pasado yo solía dar un ejemplo. No demos ejemplos. Es decir, el hombre mismo está en medio de sufrimiento. Si tienes que sufrir más, será muy difícil de soportar. Precisamente como el chiste que di otro día. Decía, existe esta persona. Contámoslo en acuerdo con la vida diaria moderna. El negocio no le iba muy bien donde trabaja. Tenían problemas para pagar su salario, así que el grupo de trabajo tuvo que reorganizarse y quizás algunos fueran despedidos. Si pierdes tu fuente permanente de ingresos, definitivamente no se siente bien. Pero por supuesto no eres el único. Así que a esta persona le dejan sin ingresos. Regresa a casa deprimido, sintiéndose mal. Una vez que llega a casa, encontró a su anciano padre gravemente enfermo. Rápidamente lo llevó al hospital. Llegó al hospital, pero sin trabajo, ¿dónde puede obtener un cheque? Sin dinero, no puede quedarse en el hospital. Con desesperación, pidió dinero prestado y aseguró al anciano en el hospital. Tan pronto llegó a casa, la maestra de colegio llamó diciendo, tu hijo lastimó a otro en el colegio. Ve a echar una mirada. Piénselo, cuánta rabia. Ese es solamente un ejemplo, es una broma, no existe tal cosa. Finalmente resolvió todas estas cosas, se sienta para tomar aliento. ¿Qué día? ¿Cómo voy a sobrevivirlo? Tanta rabia. Y tan pronto se sienta, recibió una llamada telefónica diciéndole, tu esposa tiene una aventura. Solo estoy bromeando. Dime, ¿cómo viviría uno? Olvídalo, no quiero vivir más. Encontraré una cuerda y me colgaré para ponerle fin a todo esto. Es decir, no puede soportarlo. En realidad, el hombre se encuentra en medio de sufrimiento. Está sufriendo en la cultivación. Dice, es fácil para una persona cultivarse que en unas cuantas décadas puedes tener éxito en la cultivación. El hombre está en medio de sufrimiento. Las religiones también dicen esto. La gente no lo entiende. Todos han pasado por ello así y vinieron del útero materno, así que nadie piensa que está sufriendo. Les digo, una vez que tienes este cuerpo físico, la sed, el hambre, el calor, el frío, el cansancio, todo te afecta. De cualquier manera no existe comodidad para ti. Eso no incluye los asuntos de preocupación que resultan de los apegos de la gente, de sus sentimientos, además de desastres naturales y karma de enfermedad, además de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Y dices que el hombre no está sufriendo precisamente en medio de sufrimiento. Pero debido a que todos vienen así, no se dan cuenta que es sufrimiento. Leí un artículo de periódico sobre una encuesta social especial llevada a cabo después del terremoto de Tangshan. Se rescató a mucha gente después del terremoto, fueron resucitados. A esta persona le preguntaron, ¿qué sentiste en el estado de la muerte? Al contrario de las expectativas, lo que esta gente dijo fue lo mismo. Dijeron que en el momento de muerte no sintieron miedo. Justo lo contrario, hubo una sensación de alegría, como si fueran liberados. De repente sus cuerpos flotaron. No se sintieron ni ligeros ni pesados, estaban muy cómodos, ni frío ni calor, realmente maravilloso. Algunos también pudieron ver sus cuerpos, se habían ido a algunos lugares, otros habían visto otros seres. Por supuesto, no vamos a hablar sobre eso, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros realmente estamos hablando sobre esta sensación. Es justo porque el hombre tiene este cuerpo que le viene ese estado, así que no sabes cómo es sin ello. Por supuesto, tampoco estarás perdido en la ilusión de la gente común, puede ser todo. Además, en el instante de la muerte, cuando el espíritu primordial principal sale, en ese instante todas las cosas buenas y las cosas malas que fueron hechas en esta vida, sin importar qué cosas, cada uno de los instantes está vividamente ante tus ojos. Uno por uno aparece muy claramente ante sus ojos. Cuando de repente uno es liberado, sin ser más restringido por el cerebro, todo es muy claro ante los ojos. Acabo de decir, una persona puede aguantar el sufrimiento entre el sufrimiento. Entonces,
También tiene que tener el corazón de gran ren, tolerancia. Hablemos sobre la tolerancia. ¿Qué es el corazón de gran tolerancia? Por supuesto, les digo, como practicante de esta clase, la primera cosa que debes hacer es no devuelvas el golpe al ser golpeado, no devuelvas la injuria después de ser injuriado. También la tolerancia de que estamos hablando está más allá del entendimiento de una persona común. Él piensa, no devuelvas el golpe a ser golpeado, no devuelvas la injuria después de injuriado. ¿Qué les pasa a ustedes? Todos son tontos. Pensaba eso. Bien, una persona es una persona común. Los principios son al revés en los niveles altos. Allí piensa que eres listo, ¿verdad? Piénselo, sin la sociedad humana común, una persona que tiene autocontrol y paciencia no se rebaja a comportarse de la misma manera que los demás. Si me injurias, te ignoraré. Mantendré una actitud noble. La gente no diría que esa persona es tonta. Dirían que tiene una actitud muy noble, que tiene un corazón grande. Le alabarían. Y en realidad, les digo, tolerancia no es la mentalidad de un tonto o miedo o cobardía. Les digo, no lo es. No es debilidad absoluta. Justamente lo contrario, es una manifestación de gran fuerza de voluntad. Si no tuvieras una gran fuerza de voluntad, nunca podrás soportarlo. Cuando la gente común se enfrenta a insultos, se vainan sus espaldas para luchar. Injurias, te injurio de vuelta. Me pegas, te pegaré. Entonces simplemente son gente común. La gente común lucha. Ese tipo de persona, ¿cómo se podrá esperar que se cultive? Todos saben, existe la siguiente leyenda histórica. Un cuento histórico, Han Xin, ¿saben? El gran general bajo el emperador Liu Bang y la dinastía Han. Puede decirse que era el pilar de Estado para Liu Bang. Históricamente, su personaje era muy poderoso y muy famoso. ¿Por qué Han Xin pudo hacer grandes hazañas? Porque desde su niñez no era una persona corriente. Existe la siguiente historia sobre su juventud cuando practicaba las artes marciales. Los practicantes de artes marciales antes llevaban espadas. Un día, cuando Han Xin caminaba sobre una calle, un hombre vino delante de él con sus manos sobre la cintura, bloqueó el camino y dijo, ¿para qué llevas una espada? ¿Te atreves a matar a un hombre? Si te atreves a matar a un hombre, córtame la cabeza. Y diciendo esto, estiró su cuello para afuera. Han Xin pensó, ¿de qué serviría? ¿Por qué te mataría? En aquellos tiempos, si matabas a un hombre, ¿acaso no habría consecuencias? ¿Acaso tendrías que ir a la corte y pagar por ello con tu propia vida? Así que Han Xin no lo mató. Viendo que Han Xin no se atrevía a tocarlo, dijo, si no te atreves a matarme, entonces arrástrate entre mis piernas. De otra forma no podrás pasar por mí. Así que Han Xin de verdad gateó entre sus piernas. Ese personaje pudo soportar una humillación tan grande. La gente dice que es precisamente debido a que Han Xin pudo atravesar por la humillación para el beneficio de una meta superior. Tuvo una tolerancia tan grande e increíble, por eso pudo más tarde obtener grandeza. Y solamente era una persona común. Y a nosotros se nos requiere ser gente extraordinaria. Tenemos que ser aún mejores. Por supuesto, no encontrarás la situación donde estás caminando por la calle y alguien quiere que gates entre sus piernas. Pero no ser perturbado por los sentimientos que emergen los conflictos e intrigas interpersonales entre la gente es muy difícil. Yo digo que no son más fáciles que aquello. No son más fáciles. Por supuesto, uno también tiene que ser capaz de sacrificarse, uno también tiene que ser capaz de mantener la virtud. Acabo de hablar sobre el principio de la preservación de la virtud, de no perder virtud. Por supuesto, la cualidad y entendimiento de uno también debe ser buena. Por supuesto, si la cualidad innata dentro es buena, entonces la cualidad y entendimiento sin es buena. Tiene que satisfacer esos requisitos para ser considerado una persona de grandes cualidades innatas. Ya que el tiempo es limitado, es todo por hoy. Desde hoy hemos terminado completamente de enseñar esta ley. ¿Podríamos hablar más? Si separamos los temas, podría continuar hablando. Si yo fuera a sentarme aquí y hablar por un año, todavía tendría cosas de qué hablar, pero no sería beneficioso para nuestra futura práctica de cultivación. Muchos problemas dependen de que todos se ilumen a ellos.
Cuando hay problemas específicos, no puedo contarles sobre ellos. Si hablara sobre todos los problemas específicos, ¿qué te quedaría para iluminarte? ¿Qué te quedaría para hacer? No habría más todas las oportunidades y ambientes y las condiciones para tu cultivación. Así que cuando te encuentras con problemas específicos, deberías actuar de acuerdo a esta ley y cómo hacerlo correctamente. Básicamente hemos dicho todo lo que se debe decir. También puedes referirte a las grabaciones de mis otras lecciones. Y estas 10 clases les he dicho muchas cosas. En cuanto así he sido responsable por todos durante este seminario, todos pueden juzgarlo para sí mismos. Así que no hablaré sobre estos asuntos. Nuestro seminario en su totalidad cree que ha sido muy bueno desde el inicio hasta el fin y finalmente lo concluimos exitosamente. Hay más de 3.000 personas que han viajado grandes distancias desde otras regiones. Las más lejanas son la provincia de Heilongjiang y Xinjiang, viniendo aquí desde 5.000 kilómetros, 8.000 millas, es una distancia larga. Todos han pasado por muchas dificultades. Incluso hay alguna gente corta de dinero, subsiste con fideos instantáneos o galletas. ¿Para qué? Todos han venido para aprender esta ley, para obtener esta ley. Así que todos saben lo valiosa que es esta ley. Por supuesto, en estas 10 clases tratamos de satisfacer en lo posible sus exigencias para hacerlo más conveniente y también tratamos de hablar el máximo posible, explicarlo plenamente para que entiendan, para que cuando cultiven de ahora y adelante tengan una ley para guiarlos. Es decir, durante estas 10 clases todos me observaron, sea que fuera elevándolos a niveles más altos o purificando sus cuerpos, el propósito es permitir que todos puedan cultivarse en adelante. Es decir, después de las 10 clases, en el futuro dependerá de ustedes. Si puedes cultivarte, si lo logras, dependerá totalmente a ti. Pero hemos dicho, ya que estamos sentados aquí, todos tienen la relación predestinada. Pienso que cuando regreses deberías hacer el intento y ver cómo hacerlo. Los que pueden perseverar, entonces persevera y continúa cultivándote. Lo que inviertes, lo obtendrás. Está garantizado. Hemos tenido muchas experiencias en este sentido. Muchos estudiantes tienen muchas experiencias personales de su práctica de cultivación. Creo que hay suficientes para proveernos con mucha experiencia, puede proveernos mucha experiencia, enseñarnos varias lecciones. Bueno, en breve, aquí sentamos, no podemos simplemente desperdiciar estos 8 días o 10 días o más tiempo. La gran ley Dafa, para que una persona obtenga algo de verdad, es muy difícil. Una vez que lo obtienes, si no lo atesoras, será demasiado tarde cuando llegues a arrepentirte en el futuro. Los chinos tienen un dicho, si pasas esta aldea, no habrá otra taberna. Durante las lecciones, todos han sentido, no hay otro maestro de Qigong que enseña como yo. Nuestro país diría, trayendo de verdad para arriba hacia niveles altos, enseñando esta ley de niveles más altos. Solo yo lo hago, en el mundo entero no hay nadie más. En el mundo entero parece una broma, en el mundo entero solamente yo lo estoy haciendo. Sea como fuera, el propósito es permitirles a todos en este tipo de periodo histórico, este tipo de ambiente de mentes humanas complicadas, permitirles obtener una ley recta, elevarse y cultivarse verdaderamente. Aun si no practicas la cultivación después de que hayas completado ese seminario, serás una buena persona. Yo pienso que será así. Muchos de nuestros estudiantes me dijeron, maestro, después de terminar de escuchar una de tus clases, mi perspectiva entera del mundo ha cambiado. Sí que es así. Hoy día en esta gigante área de la sociedad humana, la gente toma lo incorrecto como correcto, lo malo por lo bueno y la maldad por la bondad. Eso ya se ha formado en conceptos. Todos siguen esta corriente en búsqueda con apegos. Y yo de repente digo cosas que son completamente diferentes a las opciones de otras personas. Muchos estudiantes nuevos lo
aceptaron. Ellos saben que es bueno, pero puede que no sean capaces de entenderlo o explicarlo muy claramente. De ahora en adelante, todavía tienes que esforzarte continuamente en estudiar, practicar y escuchar. Solamente entonces podrás comprenderlo gradualmente y profundizar tu entendimiento. Así que espero después de que termines de escuchar estas lecciones, no dejarás en volver así. Tienes que leer mucho el libro y escuchar mucho las grabaciones. Solamente entonces puedes mejorar y ascender. No quiero decir más. Finalmente les regalo estas palabras. Cuando en el curso de la cultivación, si alguna vez sientes que es muy difícil aguantar o sientes que no puedes hacerlo, tienes que pensar estas palabras mías. ¿Qué palabras? Es difícil de hacer, pero puede hacerse. Es difícil de aguantar, pero puede aguantarse. Espero que todos sean capaces de tener éxito en la consumación de la práctica de cultivación y la gran ley.